Thank you.
Cuarto dolor. María se encuentra con Jesús camino del Calvario. Y cuando lo llevaban, cogiendo un tal Simón de Cirene, que llegaba del campo, le cargaron la cruz para que la llevase por detrás de Jesús. Le seguía una gran muchedumbre de pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Acércate, querido cristiano. Ven y ven. Quinto dolor, Jesús muere en la cruz de vinagre, así que poniendo en una caña de hisopo una esponja empañada en vinagre, se la acercaban a la boca, viendo a su querido hijo cruelmente clavado en la cruz. Ella permaneció al pie de la cruz y oyó a su hijo prometerle el cielo a un ladrón y perdonar a sus enemigos. Sus últimas palabras dirigidas a ella fueron: Madre, he ahí a tu hijo. Y a nosotros nos dijo en Juan: Hijo, he ahí a tu madre. María, nosotros te aceptamos como nuestra madre y queremos recordar siempre que tú nunca le fallas a tus hijos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, de dolor llena, ruega por nosotros. Papo, con la derecha adelante y la izquierda atrás. Vamos echando para atrás.
Bueno. María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz. Llegando a la tarde, como era la preparación, José de Arimatea, miembro ilustre del Sanedrín, enterado por el centurión, otorgó el cadáver a José. Compró un sudario, lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la peña, e hizo rodar una piedra contra la entrada del sepulcro. Se estremecen al ver tanta aflicción. Haz que permanezcamos fieles a Jesús hasta el último instante de nuestra vida. Dios te salve María. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María de dolor llena, clama y por
nuestras almas con tu protección maternal, a fin de que, siendo siempre fieles a la voluntad de Jesús, respondamos a su amor y obedezcamos su divina voluntad. Queremos, Madre mía, vivir íntimamente unidos a tu corazón, que está totalmente unido al corazón de tu divino Hijo. Átanos a tu corazón y al corazón de Jesús con tus virtudes y dolores. Protégenos siempre. La soledad no la feina. La soledad no la feina. Tú que quisiste que la vida de la Virgen estuviera marcada por el misterio del dolor, haz que caminemos con ella por el sendero de la fe y unamos nuestros sufrimientos a la pasión de Cristo para que se transformen en motivo de gracia e instrumento de esa pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre de misericordia, vida dulce yo, este es nuestra alma, abre la luz, eso es vivir, a te suspirar. Unificianos provisiones.